La nueva era con 38 minutos, hablamos con Pamela Alessandro y con Ariel Longo Bachetti y todos los proyectos que hay en el ámbito del Centro Comercial e Industrial, del Comercio Marco Juárez, de todo lo que viene de acá en adelante, porque están realmente contentísimos lo que ha ocurrido con esta semana de las promos. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Pamé? Hola, buen día. ¿Bien? Todo bien, sí, muy contenta. La verdad que tuvimos una semana muy positiva, hubo mucho movimiento. Respecto a tarjeta Marco Juárez, los comercios, bueno, muchos se sumaron, con descuentos, con cuotas sin interés. La gente aprovechó todo, el cliente. También participó del sorteo que hicimos el día domingo, que eran los 100 mil pesos en orden de compra. Super la bomba. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy positivo. Hicimos nuevas tarjetas. O sea, esto realmente nos sirvió para hacer una evaluación en los tiempos en los que estamos transitando. Que cuando hay apoyo, cuando hay gana, cuando hay trabajo en equipo y caminar todos para adelante, se puede. Aparte, a Ariel le fueron recomodando cosas que no salieron del todo bien en la edición anterior, y en esto, bueno, lo superaron y lograron la convocatoria. Por un lado, de los comerciantes, por otro lado, de la gente, del consumidor. Sí, la verdad que sí, escuchaba a Pamela y tomando de notas anteriores y trabajo anterior, esta es la sexta edición. Récord de comercio adherido. 116 tengo acá. Exactamente. Fue algo que se va sumando, algo que cada vez somos más. El comercio va creyendo en la propuesta. Claro. Qué importante, que esta vez el motor de todo esto que sucedió fue Tarjeta Local, que es un comercio, una empresa de la ciudad. O sea, ya no es solamente que trabajó el municipio, trabajó el centro comercial. Ya hubo, como decía Pamela, un trabajo en equipo, pero con una empresa de acá. Y eso está muy bueno, porque uno empieza a sentir que se empieza a ver los valores de la ciudad, que nos vemos y nos reconocemos entre todos. Y también en esto de, che, la situación del país está difícil, está complicada, hay mucha incertidumbre. Pero si nos apartamos de eso, también se puede hacer cosas, también podemos creer en lo que hacemos nosotros. El país, la situación es real, pero también nosotros tenemos empresas, claro, y podemos seguir creando y apostando. Y a pesar de eso, se dieron resultados positivos, como dijo Pamela recién. Más movimiento, más anotados en la tarjeta. A eso iba, o sea, está la incertidumbre, pero el miedo no debe paralizarnos. Yo creo que la reacción es generar hechos como esto de la Semana de las Promos para que la gente se pueda movilizar. Porque, a ver, ustedes en la tarjeta yo creo que van ocultando cuál es el pulso del comercio de Marco Juárez todos los días. Sí, tal cual. Y aparte de esto, lo que trae es que qué importante que se hagan este tipo de eventos para dar una, o sea, para apoyar al comerciante local, porque hoy en día la competencia que existe en cuanto a internet es muy rápido hoy comprar. Estás en tu casa, acostado, y querés comprar algo, entras a internet. Entonces, qué bueno que los comerciantes de la ciudad de Marco Juárez se sumen a este tipo de eventos para poder generar esa relación comercial y decir, che, no te vayas afuera, comprame a mí. La compra es fácil, rápida, pero de ninguna manera dinamiza la economía local, porque no es dinero que se vuelca al circuito del comercio de Marco Juárez, ¿verdad? Exactamente. Y también sumo esto acá, que no sea también utilizado como la Semana de las Promos, sino tomarlo ya como un ejercicio, como una dinámica, empezar a que esté permanente. Tenemos la tarjeta acá local, perfecto, utilicémosla. Utilicemos las cantidades de cuota, el plazo, la financiación, que el cliente, el consumidor final, sepa y que sea consciente que tiene esa herramienta acá. Pero nosotros también del comercio, brindarla. No, pero uno va a los distintos comercios, está el descuento que figura el cartelito, sí. Y además, bueno, el plan en cuota, o sea, sí, que son varias las ventajas que hay. Y aparte el arraigo, por un lado, y el tema es generar trabajo también, trabajo genuino en Marco Juárez, en Leones, en toda la zona, que de otra manera no ocurre. Algo que quería compartir, así como estuvo el premio de tarjeta local, nosotros del Centro Comercial ayer hicimos los sorteos de los comercios que participaron.
de tres cursos, tres capacitaciones, donde hubo tres ganadores. Y también sorteamos para la gente que participó en las redes del centro comercial un día de spa en el hotel Posada Maestoso. Posada Maestoso, claro. En León. Así que bueno, también en el centro comercial hubo premios, tanto de capacitaciones para, claro, los comercios como para los consumidores. La gente que te escucha se queda con el premio del spa en la Posada Maestoso, pero hablame un poco más del tema de las capacitaciones, porque yo creo que hay que focalizar en eso, que creo que es lo importante, porque, o sea, es el acompañamiento que el centro está brindando a todos los comerciantes Marco Juárez. Mira, las capacitaciones son herramientas importantes que todos tenemos que incorporar. Y muchas veces en nuestras conversaciones, en el trabajo, damos las cosas como obvio, como no, que es re claro, pero hasta que no lo bajás en lapicera, no lo bajás en papel, en hoja, no lo escribís, no lo tenés presente, no lo compartís, no lo trabajás en equipo, no lo podés vivenciar. Y eso es lo que está sucediendo en las capacitaciones que se viene dando en el centro comercial, donde no es que te enseñan y es tan solo de palabras, sino que también lo podés bajar, lo podés escribir, quedás en contacto con los capacitadores. La última capacitación que hubo el mes pasado fue para reuniones ágiles y dinámicas y efectivas. Eso, el valor del tiempo. Claro, que no lo recuperas nunca. Porque recién hablabas de algo muy importante, o sea, trasladar el concepto de Semana de las Promos a lo que pueda ser durante todo el año, estar vigente. Y el tema de las capacitaciones, o sea, hoy por hoy, en el mundo actual, no se entiende no capacitarse permanentemente. Porque no te capacitas y tu competidor te saca una ventaja enorme. Y hoy la competencia es el mundo, esa es la realidad. El año del año pasado y al principio de año se trabajaron mucho en el tema de las redes, todo capacitación en redes, pero no solamente en lo teórico, sino que venía el capacitador y venía con el formato y te traía las dinámicas de cómo armar, cómo sacar la foto, cuál es la mejor foto, cuál es la mejor estrategia para trabajar en las redes, cómo difundirlo, los horarios. Después también se trabajó en el armado de vidrieras. Muchos comercios tienen para el armado de vidrieras gente contratada, pero también personas acá de donde te enseñan y cómo armar. Y ahí pasó algo muy, muy especial, donde los comerciantes de Marco Juárez, sí, en esa capacitación se unieron y trabajaron en conjunto. Estuvo fantástico eso. Y hasta se prestaron, hoy un comercio decorado de una manera, con eso que decoró, se lo compartía a otro comercio y decoraba de otra. Se hicieron trabajos con esa misma capacitación en un comercio específico, donde se hizo un trabajo práctico de campo en el mismo comercio. Así que la verdad que vienen pasando cosas muy importantes en eso. Fíjate qué interesante el tema del valor de la capacitación y que los comerciantes lo vayan entendiendo, introyectando y asimilando de esa manera. Porque hay ejemplos a veces que uno tiene que tenerlo en cuenta para ver de qué manera puede mejorar o puede cambiar el concepto. Acá, en Marco Juárez, hace pocos días atrás, se hizo un curso de capacitación de mozos, de todo lo que era el rubro, sí, gastronómico. Arrancaron 50 en el primer día. A la segunda semana eran 30. Y cuando se hizo el diagnóstico por qué faltaron esos 20 y se les preguntó, primero se anotaron porque era gratis. Y después se dieron cuenta de que, si bien la capacitación era interesante, no les sumaba mucho, dijeron, y entonces dejaron de estar. O sea, yo creo que ese valor de la capacitación, de decir, a ver, la necesitamos, tiene que introyectarse en cada uno, porque no se entiende de otra manera que la gente pueda andar por la vida si no está capacitándose permanentemente, porque todos los días aparecen nuevas herramientas. Y esas mismas herramientas, a veces, con la experiencia, uno las va madurando y va generando una sociedad mucho más virtuosa. Te comparto, Ricardo, que esto es lo que traes de la capacitación de la gente de los bares. Arrancó en el centro comercial con una mesa de café, claro, que invitamos a todos los gastronómicos, y de ahí surgió la capacidad de hacer capacitaciones. Y ahí acá aparece también lo mágico, lo loco, digo esto, y positivo,
de cuando se deja de lado la competencia y aparece la competencias. Y todos empezaron a cooperar, a ver, un bar puso el espacio físico, claro. El otro trajo el contacto de las capacitaciones y el otro ya sumó la gente del proveedor de café donde le enseñaba a hacer los cafés, distintos cafés. Recuerdo que una de las fotos que habían enviado fue un café con un corazoncito. Si claro, exactamente, sí. Entonces digo, lo fantástico cuando empieza a haber esa sinergia, pero hay que provocarla, hay que convocarla. Y lo más importante es sostenerla. A veces, justamente vos decías recién, primero fueron 50 y después fueron 30. Muchas veces también se espera que uno les traiga la fórmula mágica, le traiga la solución a la vida. Y no va a suceder eso. Poner la herramienta. Claro, claro. Y después hay que crearla, pero hay que sostenerla también. Y la creatividad va a aparecer en su lugar. Hablando de herramientas, ¿cómo hacen en esta etapa del año, en esta época difícil como para poder llegar a todos los comercios con propuestas interesantes? Y nosotros siempre, hace ya varios años que trabajamos con los comercios, siempre buscando alguna promo, algún descuento para ofrecerle al cliente y trabajar en conjunto con el comercio, que esto nos sirve a todos. Aparte, como te dije antes, en la situación en la que estamos viviendo, la gente busca permanentemente cuotas, descuentos, y siempre agradecidos de toda la movida que hacemos durante todo el año. Claro, tienen una escucha permanente. O sí, sea. Sí, sí, permanentemente. Y déjame decir que nosotros también vamos a sortear hoy 4 cenas, esa es la churrasquita, para los comercios que participaron. Son 4 cenas para 2 personas. Es el regalo que pone Tarjeta Marcos Juárez en forma de agradecimiento también a todos los comercios que se sumaron para la semana de las promos. O sea, si gana el mismo, primero va a la churrasquita y después va al spa. Claro. Fantástico. Estaría completo. Yo recuerdo la tarjeta cuando fue esa etapa de la especificación, ¿te acordás? Fue terrible esto. Tu papá lo debe saber mejor que nadie. Y donde le dieron a la gente una solución, porque si no hubiese quedado todo el comercio o la gente patas para arriba. Es que, Ricardo, nosotros hace más de 30 años que estamos en el mercado y está a la vista la confianza, el apoyo que tiene tarjeta local como tarjeta Marcos Juárez para el cliente, usuario y comercio. Es como que siempre acompañó y nunca soltó la mano hasta en las peores situaciones. Así que yo creo que eso es algo muy valioso que nosotros tenemos, porque acompañamos permanentemente. Nunca vamos a soltar la mano. Siempre estamos pensando cómo mejorar, qué ofrecer, cómo avanzar tecnológicamente. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que hace que nos diferenciemos también del resto. ¿Ya que están en la segunda generación en la tarjeta? Sí, segunda generación. Segunda generación. Se van incorporando todo. Claro, porque hay gente que tal vez no te conozca, está acostumbrada, bueno, a la imagen de D'Alessandro Padre, de Miguel Aún. Bueno, ya está el nuevo núcleo en tarjeta Marcuar y tarjeta local. Así es. Bueno, cuéntenme, ¿qué es lo que viene de acá en más? O sea, la evaluación de las promos, la semana es totalmente positiva. La idea es seguir ampliándola a lo largo del año, que la gente tome conciencia del valor y de la importancia que significa comprar en Marcos Juárez y la región. La idea es sostenerla, siempre aportando, como veníamos hablando, de fuera de los meses que ya convocan, como es el Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre o Navidad, sino es poder acompañar a los comercios en los meses que suelen ser más flojos, que no hay ningún evento. Es seguir trabajando desde fortalecer desde ese lugar. La verdad que esperamos seguir contando con todos los comercios que nos siguen acompañando, que se sigan sumando más, que siga habiendo empresas locales que sigan fortaleciendo, que sigan confiando. Y también nosotros, y acá me corro y me enfoco en el centro comercial de todo lo que estamos haciendo. Vos recién le preguntaste si era por la segunda generación. Nosotros en el centro comercial, bueno, ya perdimos la cuenta de cuántas generaciones, calcula que ya hace más de 80 años. ¿Cuántos años hace que está de presidente? Yo en el 2017, y justamente estamos trabajando ahora para empezar para renovar la asamblea, donde vamos a estar convocando para que surja un presidente nuevo o presidenta nueva.
Ya te anotaron entonces. Dice la expresión, pero no queremos asustar a nadie. Donde también estamos reviendo el estatuto, que hace 58 años, hace del año 58 que está el estatuto, donde que hay que ayornarnos, hay que actualizarlo, de achicar la cantidad de integrantes de la comisión, de darle un cambio de giro. También hablamos, estuvimos pensando en un cambio de nombre en el centro comercial, porque siempre la gente en la sociedad se confunde centro comercial con el centro empleado de comercio. Es más las veces que se confunden que lo que es cierto. Hasta los mismos comerciantes. Así que estamos... Bueno, pero el día que tengan una mayor gravitación en la sociedad, la gente no se va a confundir. Bueno, pero eso es un trabajo. Hay que trabajar. Hay que trabajarlo como mira, todo. Mira, yo tomo el ejemplo siempre. Yo tomo el ejemplo siempre de Villa General Belgrano. Sí. Años atrás, Villa General Belgrano tenía el Oktoberfest. Tenían un mes bueno y tenían, excepto en el verano, enero, febrero, otros 9 meses que no pasaba absolutamente nada. ¿Qué hicieron en Villa General Belgrano? Hicieron una agenda de trabajo para tener un evento todos los meses del año. Entonces hoy por hoy vos te vas a Villa General Belgrano y bueno, por supuesto que el Oktoberfest es el momento culminante del año, pero durante toda la temporada, durante todo el año, ellos tienen actividades, tienen gente. Te comparto algo. Vos sabés que el centro comercial es de servicio, es comercial. Yo te tiro la chicana porque, claro, viste... Sí, claro. Y yo te lo voy a devolver. Quiero que oficie de disparador. Claro, te lo voy a devolver con mucho placer. Aparte, como estamos en presencia de la futura presidenta, claro. Te imaginas. No lo asustes, Paul. Vos sabés que el centro comercial es comercial, industrial y de servicio. Y vos sos parte de esa empresa de servicio. Uh-huh. Así que me gustaría verte en la mesa del centro comercial. ¿Por qué no como presidente también? Digo, tenés tanta experiencia de vida... Tenés tantos conocimientos, digo, ¿cuánto puede aportar Ricardo todo esto? Mirá qué bueno. Digo, ¿qué lo que pasa es que cuando yo me comprometo es muy fuerte y en este momento estoy en dos orillas. Bueno, justamente el centro comercial necesita gente comprometida, gente con distinciones como vos, que pueda sumar. Yo soy un laburante, nada más. Somos todos laburantes. Eso es, a veces es la excusa común, más simplista, que a veces tiene el comerciante para no sumar. Pero digo, lo más importante no es si sos laburante como uno, sino lo que tenés para dar. No, yo te hablo por el tema de las distinciones, o sea, no quiero hacerme cargo de algo que no me corresponde. Hay un montón de gente que tiene... Yo siempre pongo en foco el tipo que se levanta temprano, que sale a trabajar, que va todos los días, porque esos son realmente los que van sosteniendo la comunidad. Sí, yo creo que esto es sistémico. Yo creo que los antecesores del centro comercial, cuando hicieron comercial, industrial y servicio, tuvieron una visión enorme donde nos involucra a todos en la sociedad, a todos. Entonces creo que todo ese lugar nos tenemos que hacer responsable y caro. Requiere voluntad. Requiere mucha voluntad, mucha responsabilidad, como dijiste vos. Y entonces, yo creo que es un momento oportuno. Y justamente lo que queremos del centro comercial también darle un cambio de visión y llevarlo a un espacio de que sea una asociación empresarial. ¿Sí? De darle una asociación empresarial, distinguir desde ese lugar, y eso nos involucra a todos también. Y hace falta fortaleza, responsabilidad, convicciones. Invitamos a toda la sociedad. Y estás invitado. Y lo primero que hay que lograr es el sentido de pertenencia. Tal cual. Que es fundamental. Sí. Bueno, no te voy a dar más disparador. Tírame alguna punta de lo que están pensando para el Día de la Madre. Estamos armando, todavía no lo tenemos definido, estamos armando. Una puntita nada más. Seguramente vamos a seguir con el tema de los descuentos, vamos a sumar a más comercios para que ofrezcan para el Día de la Madre y después ya poner la cabeza para fin de año, que es lo tenemos ya. Ya está, sí, ya cerraron para colmo Día de la Madre, elecciones, octubre que se pasa rapidísimo y ya. Estás pensando si es mes afuera o mes adentro, porque... El tema de la Navidad y el Año Nuevo. Sí, sí. Bueno, gente, gracias por la visita. Gracias a vos. Es lindo hablar con ustedes, porque siempre vamos sacando cosas positivas. Y creo que es la manera en que, a ver, sumando ideas, logrando ese sentido de pertenencia, como hablábamos recién con Ariel, e involucrándose y participando y comprometiéndose, que es la palabra tan difícil, comprometerse, creo que la sociedad va a ir evolucionando y va a ir cambiando para mejor. Gracias por venir. Muchas gracias, Ricardo. Gracias.